siempre dentro del marco de responsabilidad social y ambiental que llevamos a cabo, que lo denominamos Sinergia. Hemos iniciado acciones con Jerárquico Salud para la comunidad de San Carlos, como vos bien decías, en el Depor. También interactuando con lo que es el club social de la localidad y con jerárquicos, con el área de responsabilidad social, profesionales que van a dictar una charla sobre el HIV y ellos han venido con la intención de informarnos un poco para llevar a cabo esta acción que tiene que ver con el bien común. Está orientada a chicos adolescentes, están participando las tres escuelas secundarias de San Carlos Centro y bueno, en forma totalmente desinteresada han venido profesionales representando a Jerárquico Salud y para hablarnos, para de alguna manera informarnos sobre esta enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cómo les va? Bienvenidos a San Carlos, un poquitito más cerca. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué tal? Yo soy la doctora Laura Troch. Muy bien, en su caso, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. El doctor Alejandro Crespo. Muy bien. Hay un auditorio de 150, 200 chicos, muy informados, a diferencia de lo que ocurría hace muchísimos años. ¿Cómo se comienza a concientizar a propósito de esta enfermedad? Bueno, el inicio de todo es hablar de la actualidad de lo que tiene que ver con el VIH. Se habla realmente muy poco de esta enfermedad y esto hace que la gente crea que esto está pasando y la realidad dista mucho de esto, digamos. Vemos con mucha preocupación muchos casos nuevos. Nosotros trabajamos en un hospital público, aparte de ser auditores de la obra social, y realmente nos preocupa mucho desde nuestro lugar de trabajo la cantidad de pacientes que se están diagnosticando en estadios muchas veces muy avanzados, lo cual habla de una desinformación, a pesar de que vos decís que están informados, hay como una información parcial, pero la sensación de la gente es como que no pasa nada. Y bueno, justamente queremos informar para que cada uno ejerza una sexualidad responsable y se cuide a sí mismo y a su pareja. Hay informes que hablan de un retorno fuertemente de esta enfermedad y también de sífilis, otra enfermedad de transmisión sexual. Tal cual, sí, con el tema de que la gente no se cuida, no se previene con el uso del preservativo. Vemos casos que están en aumento de nuevos casos, de recientes diagnósticos del VIH, como también de otras enfermedades de transmisión sexual dentro de las que está la sífilis y otro tipo de infecciones como gonorrea o clamidia también, que bueno, es parte también de la charla para que la gente informara a toda esta gente adolescente, a los chicos adolescentes, y para que ellos también sean una aposta para que puedan transmitírselo a sus pares, para que también se cuiden y eviten todo este tipo de infecciones. ¿Hay estadísticas de cuántos son los chicos o los grandes que se cuidan con preservativos a propósito de esta patología? No, estadísticas serias no. No. Presunciones solamente. Presunciones porque vemos el resultado de en la práctica, digamos. O sea, si hay un recrudecimiento de enfermedades de transmisión sexual en líneas generales es porque no se están cuidando. Estamos viviendo socialmente una época de mucho desenfreno desde el punto de vista de la sexualidad y sin duda si esto no va sumado a medidas de prevención vamos a tener malos resultados. Así que la idea es hablar un poco de esto con los chicos. ¿Cuáles son las últimas y cuáles son las preguntas más frecuentes? Que yo le molesto, doctor, al solcito por una cuestión de la cámara que lo está filmando. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que le hacen los chicos sobre esta enfermedad? No, las más frecuentes más que nada es como cómo cuidarse, cómo protegerse, cómo prevenirse. También están relacionadas con todas las que son las vías de transmisión. O sea, uno sabe que hoy en día la vía de transmisión más frecuente en Argentina y en el mundo de todas estas enfermedades es la vía sexual, con lo cual nos preguntan también qué otros tipos de vía también puede haber de transmisión y cómo cuidarse, protegerse y prevenirse de esos. Cuando hablamos de prevención, hablamos de la utilización sí o sí de preservativo como fundamental y única herramienta hoy. Sin duda. Y una de las grandes dudas que tienen muchas veces los adolescentes es el sexo oral, que hoy por hoy es una práctica sexual muy, muy cotidiana, que también transmite y por lo tanto también deberían tomarse precauciones para sexo oral, precauciones de barrera me refiero. ¿De quién debería ser la potestad o la facultad de que los chicos o que todos estemos absolutamente bien informados?
de nosotros como familia, de la escuela, del Estado a través de los organismos competentes? De todos. Partiendo del Estado, a través de los ministerios que brinden información, que brinden campaña de información, la escuela también que tiene que darse la información, que es la información valedera a través de bueno, también estas campañas de prevención, y también de la familia tiene que estar informada, por eso nosotros de darle la información a los chicos para que ellos puedan, porque esto hoy en día le puede pasar a cualquier persona, o sea, cualquier persona sexualmente activa está en riesgo de tener esta enfermedad de VIH como cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. Doctor, sí. Sí, fundamentalmente articular el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y hacer acciones conjuntas, digamos, es lo más importante.